Hola, chates y chatos, aquí Caldragón 1, los comentarios. Y bueno, estos son pensamientos que tengo para buscar un poblado. A ver si hay suerte y lo encuentro. De momento es complicado encontrar nada. Hay mucha montaña. Son biomas diferentes: bosques, montañas, prados, nieve. Pero este mapeado está muy rodeado por el bioma de las montañas y me está resultando realmente encontrar ningún poblado el que yo os quería enseñar. He encontrado muchos paisajes que a mí personalmente les gustan, son vistosos. Pero no hay ningún poblado, está costando mucho encontrar ninguno. Aquí veis el bioma de nieve en la montaña, que es bastante vistoso y a mí me gusta, por cierto. Mirad qué bonita escena, por ejemplo, dentro de esta especie de gruta pequeñita que atravesaba la montaña. Y la salida de la gruta, el exterior de la gruta, me gustó mirar mi alrededor, el paisaje que hay. Mirad qué lobito tan bonito. Me trae recuerdos de mis otros dos lobitos chiquitines. Sí, os habéis dado cuenta, puede que os hayáis dado cuenta de que esto lo estoy investigando, pero en modo pacífico. Para no perder tiempo con luchas o arriesgarme a que me mataran y volver a empezar de nuevo otra vez y empezar desde el principio, desde donde morí de nuevo y todo lo que he recuperado buscando cosas, volverás a repetir y sería pues bastante pesado para vosotros. Y entonces me tomé la libertad de ir recogiendo minerales y todo lo que más o menos fui perdiendo para intentar recuperar la partida pasada antes de tirarme de aquella montaña de las setas, aquel bioma especial, y volver otra vez pues a tener si no todo pues gran parte. Realmente esto es un recopilatorio de las 3 horas más o menos que estuve buscando el poblado. Hay mucha inmensidad en el mapeado. Está bastante extenso. Thank you.
necesitaba poner la mena de hierro al horno para obtener los lingotes. Ya anochece. Los atardeceres en Minecraft son bastante bonitos, la verdad que sí. Mientras guardaba la partida al juego, ya se nos hizo de día también. Qué sensación de profundidad. La música en este juego de Minecraft Texturas de Skyrim, la verdad que es muy relajante. Estoy en la zona del desierto y mirando a los alrededores, la verdad que ni rastro del pueblo que yo tanto deseo encontrar. Eso me suena. Al final, dando vueltas y vueltas, he acabado en mi casa del principio. Pero intentaré seguir dando vueltas. Se encontró el poblado. Esta zona seca me trae recuerdos, creo que por aquí pasé en el primer capítulo por la noche, por aquella vez que me perdí y hicimos combates contra arqueros, creepers.
La verdad que la música de este par de texturas de Skyrim, la verdad que es animada también, aparte de relajante. Hay momentos en plan que invita a la batalla. Sí, aquí pensé, mira, he encontrado el poblado. Este es el poblado. ¿Lo he encontrado en verdad? Estoy investigando a ver qué me depara, qué sorpresas me depara los cofres que tienen guardados los aldeanos. Y mirad, ya se puede comerciar con los aldeanos por ciertas cosas. Nos dan otras. Estoy observando desde las alturas al poblado, a ver si hay puentes, y no es el poblado que yo tanto estoy buscando y deseando enseñaros a todos vosotros. Anda, ese aldeano tan extraño es un troll, ¿no? Parece que sea un troll que está conviviendo con los aldeanos. ¡Ey! Son patatas. Por lo menos algo he recuperado. Perdóname, chates y chatos, pero ya que a los aldeanos les cojo el trigo para hacerme pan y hacer cosas, me sabe mal dejárselo así sin plantar. Y entonces les planto con las semillas del trigo otra vez. Y puede que si la necesite en un futuro, entonces ya haya avanzado ese tiempo y hayan crecido otra vez. Y pueda estar lista para ser recolectadas.
y dejo de estar en mis pensamientos y paso a hablaros en verdad. Hola, muy buenas, chates y chatos. Carl Dragon 1 en los comentarios. No pensaba hacer ningún comentario sobre esta parte del vídeo. Lo que pasa es que entonces a lo mejor no me entendéis. A ver, este no es el poblado que yo quería que vierais. El poblado que yo vi cuando lo jugué hace tiempo en otra partida. Habían puentes, ¿vale? Habían puentes, había al lado un río y aquí no he encontrado ningún puente. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Pues estoy recogiendo todo el trigo que pueda para vendérselo a un aldeano, que me darán esmeralda, y de ahí entonces puedo comprar un pico de oro. Y voy a intentar, a ver, pero me parece que no lo voy a conseguir. Son 25, tengo que conseguir muchas más, mucho más maíz. Y está complicado. Para que me dé todas las esmeraldas que pueda. Y vamos a ver. Bajo por aquí, a ver dónde están los aldeanos. Mirad, están aquí dando vueltas. Ay, vamos a ver. A ver, tú quieto. Vale. Nada, estoy clicando todo el rato al mismo. Vale, pues nunca he vendido a ningún aldeano nada. Vale, es solamente dando el botón amarillo, el botón A, y ya pues entonces lo compramos directamente. Bueno, tiraré aquí la tierra. Bueno, puede que aquí haga este especial y varias particiones, pero uff, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, que lo tienen así cerrado directamente. Pues me parece que va a ser bastante dificilillo yo conseguir. Bueno, hemos conseguido patatas, por lo menos. Aquí habían patatas. Pero veo complicadito conseguir todo eso. Igual, aunque esté mal, cogeré las cosas de los baúles, que he visto que tienen cosas en los baúles, estos aldeanos. Y bueno, pues lo cogeré. Lo siento mucho, lo cogeré y me lo llevaré. Bueno, y pensaba, digo, mejor, digo, lo que es, como se está alargando mucho esta parte, que no quería alargarla más. Quería hacer a trocitos, ¿vale? Hasta ahí para ir buscando todo lo que pudiera. Todos los pueblos que pudiera, me refiero. Bueno, tengo por lo menos una esmeralda, que no está nada mal. A ver, he conseguido más sitio. Este hombre me mira. Y granjero ofrece galleta por una esmeralda. No me vale la pena. Lo que sí que es, voy, mira, por una mirada, 3 de pan. Tampoco me vale la pena. A ver, podría conseguir 3 de pan porque tengo trigo. 9 de trigo. Por cada 3 le dan una de pan. Este le dan más. Este 4 de pan. Este. Por 16 pollo, una esmeralda. Buah. Algunos te piden unos precios bastante grandes. Pues creo que voy a recoger todo lo que pueda. Todo lo que pueda. En los... ¿Y este quién es? ¡Hola! Sacerdote, ofrece ojo de Ender por 8 esmeraldas. Es que la verdad es que aquí podríamos hacer cosas, pero es que yo me gustaría encontrar esa aldea tan más grande. Tiene unas caras extrañas. Este tiene una cara... Uf. Claro, es un troll. Es un troll que convive... con los aldeanos. A ver, yo me voy a llevar. Aquí hay lava. Yo me voy a llevar todo lo que pueda de los cofres. Lo siento mucho. ¿Veis? Aquí pico de hierro, que está muy bien. Espada de hierro, que está no bien, sino lo siguiente. Está genial.
Y tendría que ir dejando. Buah, es que no me cabe en el inventario. Les voy a dejar el hacha de madera. Estoy sintiéndolo mucho. Obsidiana. Tienen 4 de obsidiana. Buah. Le voy a dejar las semillas de trigo. Semillas de trigo. La manzana me la llevo. Y la obsidiana. Vamos, no la pienso dejar. El pan. El pan. Pan. Al pan, pan y al vino, vino. Aquí les dejaré esto, me llevo el pan. Y no me voy a entretener mucho más. Se nos pone a llover. Sí, lo tengo, lo voy a decir porque seguro que os habréis dado cuenta y no me parece justo. Lo tengo en modo, ya lo diré, en modo pacífico. Sí, porque digo, si voy a buscar, digo, así gano tiempo. Si me matan otro por el camino, digo, ya se acabó. Por aquí hemos entrado ya. No, no hemos entrado aquí. Sí, hemos entrado aquí. He roto la valla, pero bueno, ellos mismos. Ay, es que me da pena dejarla rota, pero es que no tengo más sitio. No tengo más sitio para llevar cosas. Y los picos que tengo ya los iré gastando, pues haciendo, picando cosas y lo que sea. Bueno, les voy a dar, voy a poner la valla. Me sabe mal no ponérsela. Es un momento. Bueno, nos vamos por aquí. Ah, y no podemos, y no puedo, y no puedo pasar. Bueno, pues muy bien. Saldré por el tejado mismo. Saldré por el tejado mismamente. Vale. Me he puesto demasiada piedra. Vale. A ver. Mira el pollo. Mesa de creación. Ah, vale. Ahora, vale.